está Jujuy, mi Jujuy, por las tardes y sentirme color del paisaje. En el marco del nuevo aniversario de la autonomía política de Jujuy, más allá de los actos de festejo, de participación de 18 de noviembre, municipal, social y nacional, creo que es una muy buena fecha para entrar en reflexión de muchos temas. Seguramente cuando hace tantos años atrás se declaró la independencia de Jujuy, la soberanía política, se reflexionó acerca de que teníamos que ser responsables de nuestras propias instituciones, de nuestra propia forma de vida y demás. Creo que es un buen momento para entrar en ese tipo de reflexiones. Jujuy se merece vivir tranquilo, vivir en paz, vivir en orden, respetar las autoridades en todos los sentidos, para algo así. Decide permanentemente con su voto, lo ha hecho hace muy poco, y creo que estas cosas son las que nos van a llevar a vivir de mejor manera, respetando la normalidad, la paz y la idea. El destino de nuestra provincia, el destino de nuestra nación, será el destino que entre todos decidamos que va a tener. Como dice frecuentemente nuestro gobernador, el doctor Eduardo Fellner, solo los proyectos colectivos, solo los proyectos que se hacen carne en la mayoría son los proyectos que tienen éxito y son los proyectos que se pueden llevar adelante. Dios quiera que el coronel Facio, que aquellos hombres y mujeres que hicieron nuestra provincia en aquel entonces nos sigan iluminando para que podamos construir cada día una provincia mejor. Muchas gracias. Tengo el honor de recordarlo ante ustedes y decirles que además de llevar y heredar su sangre, el coronel fue un visionario al dar la autonomía a nuestra provincia, puesto que en aquellas épocas de luchas internas vio que nuestra provincia podía gobernarse en forma autónoma y por sí sola, dadas las riquezas de sus tierras y la valía de su gente. Heredamos con mi familia su hombría de bien, el amor a la patria y a la provincia de Jujuy, transmitida en toda nuestra descendencia. Orgullosa y emocionada, recordaré su figura por siempre. Gracias. El agradecer es un don. La que conmemorar esta fecha es de gran significación por dos razones. Uno, porque bueno, ya tenemos autonomía política, pero faltan muchas luchas más de dependencia que seguimos teniendo. Una de ellas es la dependencia económica. Este centralismo en el cual estamos sumidos en la Argentina hace de que tengamos mucho más dependencia del gobierno nacional. Entonces creo que una de las grandes luchas que tenemos que dar todos, desde todos los ámbitos, ejecutivo, legislativo y como sociedad, es luchar por nuestra independencia económica y por la lucha por nuestra coparticipación, que no tengamos que definir solamente las obras que tengamos que hacer en Jujuy, en despacho de Buenos Aires, con la decisión de Buenos Aires, sin la priorización de las obras que tiene que tener la confluencia de ideas acá en Jujuy. Por eso es que es importante que se prioricen las obras para Jujuy, pero que las determinemos los jujeños y que las podamos hacer entre los jujeños.